Sean bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Aquí les contamos los últimos acontecimientos registrados en el departamento de Arauca para que estén bien informados de lo que pasa en esta región del país. A continuación les presentamos nuestros titulares. Fiscal de la ciudad de Bogotá busca archivar proceso que se lleva en contra del Estado por afectación a más de 50 mujeres que quedaron embarazadas con medicamento falso de planificación llamado Nofertil. Desde el 2008 no han sido reparadas. Miles de araucanos acompañaron hasta su última morada, cuerpo sin vida del carismático Ismael Tobar. Sentido homenaje, se le rindió en su último adiós. Vacaciones no se afectarán por paro de docentes. Continúa cese de actividades hasta que el gobierno adopte otra postura. Varios ministros se desplazarían hasta esta región del país para desarrollar sesiones de la Comisión Segunda del Senado. Se aborda el tema de frontera. Universidad Cooperativa de Colombia entregó importante balance sobre las prácticas académicas en psicología que se han implementado en varios sectores de la sociedad. Nuevas ofertas educativas abre Instituto Confiar. Convocatorias están abiertas para afiliados y no afiliados. Presenta las noticias, Ludy Coraima Villamizar. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Fiscal desde la ciudad de Bogotá busca archivar proceso que se lleva en contra del Estado por la afectación a más de 50 mujeres que quedaron embarazadas con un medicamento falso de planificación llamado Nofertil. A mujeres víctimas el Estado no las ha indemnizado. En el 2008, más de un centenar de mujeres que hacían parte de un programa de planificación familiar con un medicamento llamado Nofertil, que lideraba la ex municipal Jaime Alvarado y Castilla, salieron embarazadas. El medicamento entregado por una firma comercial de la región resultó ser falso y el programa, que estaba enfocado a mujeres de bajos recursos, permitió que éstas quedaran en embarazo. Aunque solo 50 denunciaron al Estado y la entidad ante las amenazas y el temor de muchas de ellas sufrieron en la época, en las últimas horas, el abogado de estas víctimas fue citado a audiencia luego que un fiscal de la ciudad de Bogotá solicitara de forma sospechosa la preclusión u archivo del proceso. Lo primero que tengo que llamar es a la tranquilidad, porque pues aquí lo primero que hay que decir es que hay dos procesos, unos procesos que se están adelantando en la justicia contencioso administrativa, procesos que ya surtieron sus pruebas, que estamos esperando son unos fallos de fondo. Y ese tema, pues ese es tema de la justicia, confiamos que con las pruebas que se aportaron, la justicia va pues a hacer lo correcto y es fallar en favor de estas mujeres que fueron afectadas, además porque hay una sentencia del Consejo de Estado que da luces. No quiere decir que los jueces tengan que fallar de la misma forma, pero dan luces de lo que es la responsabilidad estatal en este tipo de casos. Pero hay otro tema, que es el que ha salido a la luz pública en los últimos días, que tiene que ver con los casos penales. La comercialización de estos medicamentos y, medicamentos y alimentos que sean falsos, pues, es un delito. Por tanto, la Fiscalía, desde que tuvo conocimiento de estos hechos lamentables acá en el departamento de Arauca, pues inició una investigación penal donde vinculó a unas personas que tienen como actividad comercial pues precisamente comercializar alimentos y comercializar medicamentos. Ese proceso desafortunadamente no tuvo en cuenta a las víctimas, ese proceso no tuvo en cuenta las pruebas que hay recopiladas en varias instancias, y simplemente ahora nos cita acertadamente el juez, primero el circuito penal de Arauca, donde nos convoca a una audiencia para resolver una solicitud de apelación, una solicitud, perdón, de preclusión de esa investigación. ¿Qué es la solicitud de preclusión? Otra cosa que decir que el delito ya no se debe investigar, que ahí no hubo delito, y archivar el caso. Entonces, como representante de las víctimas y cumpliendo con este llamamiento que me hace la justicia penal, muy acertado por ende el despacho en citar a las víctimas y escucharlas, pues vamos a comparecer con todas estas víctimas y vamos a explicarle al señor juez que no hay lugar a una preclusión, porque eso era es tanto como obviar o desconocer más de 100 pruebas que incriminan a personas que ejercían en su momento o ejercen en su momento esta actividad comercial de distribución de alimentos y de medicamentos. Pero ¿por qué de forma sospechosa la Fiscalía decide precluir
el proceso cuando la misma justicia mantiene privado de la libertad un posible responsable de la distribución del medicamento adulterado, y en la referencia al delito, como lo muestra ese documento, es considerado como corrupción de alimentos y otros, porque un fiscal de Bogotá pide archivar un proceso cuando no se ha reparado las víctimas de esta estafa que dejó un centenar de mujeres embarazadas y que en su totalidad no contaban con los recursos ni la forma de sostener un nuevo integrante de la familia. Aquí hay dos cosas: una, proferir una resolución de, o solicitar una audiencia de acusación, que era lo que esperábamos por parte de la fiscalía, donde también las víctimas iban a comparecer, porque también las víctimas, hay una sentencia muy importante en esto, Wilber, que es la sentencia C-209 del 2007, y en la sentencia la Corte Constitucional amplía cuáles son las facultades de la víctima en el proceso. Y entonces estábamos esperando, era una audiencia de acusación donde se llame a responder en un juicio a estas personas implicadas y no buscar el archivo. Pues ahora en el archivo también, ejerciendo esas facultades que la Corte Constitucional ha manifestado que tiene las víctimas, vamos a también a solicitar pruebas y vamos a rechazar, por supuesto, esa solicitud que hace la Fiscalía. Para el jurista Hugo Ramón Quintero, defensor de las víctimas, solo se ha pedido una reparación integral a las personas afectadas. Muchas de estas mujeres víctimas de tan brutal estafa debieron levantar solas a sus hijos sin unas garantías de manutención, desarrollo, recreación, salud, alimentación, gastos escolares, y a la fecha la Fiscalía quiere ocultar el daño irreparable a estas mujeres archivando el proceso en lugar de proteger los derechos de estas, tomar medidas ejemplarizantes contra los responsables. No se han reparado, los procesos administrativos por sí son procesos bastante tediosos, demorados, son procesos que digamos, en el caso del proceso que yo llevo, un proceso que tiene más de 50 familias, es decir, son muchas personas, muchos testigos, y por eso se dilató. Además, pues también hay etapas dilatorias y la contraparte, pues siempre ejerciendo también su defensa, pues dilató el proceso, pero bueno, ya estamos en la etapa final y estamos esperando en lo administrativo que se falle a favor. Confiamos que la justicia administrativa nos va a la razón. Pero en materia penal sí es bastante vergonzoso, tengo que decirlo, que un fiscal de la capital venga y diga que ahí no existió delito, que solicite la preclusión de la investigación, desconociendo a estas víctimas, desconociendo las pruebas que hubo y generando un mal precedente para lo que es el tema de salud. Es que ya el tema de la salud en Arauca no aguanta un escándalo más, Wilfer. La audiencia se desarrollará el 18 de julio en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca, con funciones de conocimiento a las 10 de la mañana. Y miles de araucanos acompañaron hasta su última morada cuerpo sin vida del carismático Ismael Tovar. Sentidos homenajes se le rindieron como último adiós. Cientos de araucanos entre familiares y amigos le dieron una sentida despedida al carismático Ismael Tovar. Las anécdotas, experiencias y sus vivencias son recordadas por cada rincón del Arauca Vibrador. Los reconocidos cantautores Carlos Rico y Fabio Cadena, con una improvisada letra pero sentida motivación, le rindieron un homenaje. ¡Fuerte campana, señores! Allá en el cielo están escuchando el narrar. Se viene ese el castillo, se enrolla una catedral. Tráfico que hace el colegio, se monta para madrear. Darle la bienvenida al gran Ismael Tovar. ¡Fuerte campana, señores! Allá en el cielo están escuchando el narrar. Se viene ese el castillo, se enrolla una catedral. Tráfico que hace el colegio, se monta para madrinar. Darle la bienvenida al gran Ismael Tovar. El cuerpo del carismático fue llevado a la Asamblea Departamental cercana a la 1 de la tarde, donde se celebra el Día del Llanero como hombre de identidad de esta tierra. Asimismo, a las 4 de la tarde fue llevado a la Catedral Santa Bárbara de Arauca, acompañado por miles de araucanos, como caballistas, grupos de joropo, entre otros. Posteriormente, al cementerio local, donde descansa su cuerpo inerte. La señal de CNC Noticias llega hasta Puerto Rondón a través del canal comunitario. El saludo especial a los televidentes que nos ven en ese municipio. Es hora de ir a un corte comercial y ya regresamos con más información. Vacaciones no se afectarán por paro de docentes. Continúa cese de actividades hasta que el gobierno adopte otra postura.
Varios ministros se desplazarían hasta esta región del país para desarrollar sesiones de la Comisión Segunda del Senado. Se aborda el tema de frontera. Universidad Cooperativa de Colombia entregó importante balance sobre las prácticas académicas en psicología que se han implementado en varios sectores de la sociedad. Nuevas ofertas educativas abre Instituto Confiar. Convocatorias están abiertas para afiliados y no afiliados. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles, de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Ahora tu empresa favorita de televisión por cable es Legón Telecomunicaciones. Vive la semifinal y final del fútbol profesional colombiano por nuestro nuevo canal Win Sport en el canal 14 de Legón Telecomunicaciones. Disfruta de la mejor programación, deportes, películas infantiles, musicales, noticias y más emoción. Entérate de los últimos acontecimientos de nuestra ciudad por CNC Noticias de lunes a viernes por el canal 3 a las 7:30 de la noche. Legón Telecomunicaciones, empresa 100% araucana. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Ferremateriales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885, 5418, venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción, lo tiene Ferremateriales. Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. Villares Internacional, ahora con la administración de Mayo Andrade, les ofrece la mejor atención para que pase un rato ameno mientras juega su mejor chico de billar, tres bandas o billar pool, o si prefiere dominó, parqués o ajedrez. Muy pronto, primer torneo de billar a tres bandas, Copa Villares Internacional, con los mejores billaristas de Colombia. Villares Internacional, ahora con la atención de Mayo Andrade, los espera calle 23, 1834, Villares Internacional, abierto todos los días. Llega, llega Maxi Cola. Llegó para quedarse. Por su precio y su sabor. Maxi Cola inigualable. Si es manzana o si es cola. Si es naranja o tropical. Si es la chévere o la uva. Maxi Cola te haga más. Maxi Cola refrescante. Su sabor es alegría. Maxi Cola, Maxi Cola. Donde llegue es preferida. Maxi Cola si es Colombia. Su sabor no tiene igual. Maxi Cola cuesta menos. Cada vez nos gusta más. Pedidos y ventas, calle 23, 1661, frente a Bomberos, teléfono 885-1367, celular 312-480-7347. Maxi Cola, te da más al mejor precio. Cola, donde llegues preferida. La verdad, no importa qué tipo de festividad sea, para celebrarla con una exquisita torta de sabores inconfundibles. Lo importante es que sea de pastelería y repostería Rica Tentación.
además de pasar el mejor de los momentos en un espacio confortable y con un sinfín de postres, dulces y tortas. Pastelería y repostería Rica Tentación los espera en la carrera 19, número 1724. Teléfono 885-3265. Celular 311-281-7666. Avenida Ciudad de Arauca. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Recuerde que también nos puede ver de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede dejarnos sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Vacaciones no se afectarán por paro de docentes. Continúa cese de actividades hasta que el gobierno nacional no adopte otra postura. Indignación en los docentes del país causaron las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en que los salarios de los maestros de escalafón 14 sobrepasan los 40 millones al año. El presidente de la Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, Ever Atilúa, quien mostró sus estratos bancarios, siendo escalafón 14, dio a conocer que tan solo supera los 30 millones de pesos al año. Consideró como un ataque ruin la actitud de la máxima autoridad del país, el presidente Santos. Dijo que no es solo un aumento salarial lo que se está pidiendo al gobierno. La alocución presidencial y la directiva ministerial número 37, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, rebosó la copa y enardeció los ánimos del magisterio y de los trabajadores estatales. Hemos hecho una lectura juiciosa de la alocución presidencial, y su intervención y su directiva son una estrategia represiva para el movimiento y la organización sindical. Vamos a empezar a desdoblar cada uno de los puntos. En primer lugar, el gobierno dice, hemos firmado un acuerdo para incrementarle el salario 6.75 a 1.200.000 trabajadores estatales. Yo quiero aclarar, eso que el gobierno está diciendo no es el objeto o no era el objeto del paro, no es el objeto del paro del magisterio. En ninguna parte del pliego de peticiones de los maestros estamos pidiendo el incremento salarial. Y ese incremento que hizo el gobierno nacional de 6.75, un punto por encima de la inflación, no lo compartimos los educadores. Consideramos que eso es pírrico y por eso los miembros del comité ejecutivo que hacían parte de la mesa estatal se retiraron. Esa cifra que el gobierno saca para tratar de hacernos quedar mal delante de la opinión pública, que un maestro en el 2013 grado 14 se ganaba alrededor de no sé cuánto, de 49 millones de pesos, eso es falso. Yo soy maestro categoría 14 y tengo impresa el monto que me gané en el 2013, que me lo expide la Secretaría de Educación, y aquí dice que me gané en todo el año 2013 solamente 35 millones 993 mil pesos. El presidente es un mentiroso y es un malintencionado, porque no creo que esté mal informado. ¿De dónde saca usted, presidente, esos 49 millones de pesos? Para los educadores, la campaña negra de desinformación que se viene utilizando en el país es otro ataque contra los mismos. Se ha dicho sobre la posible suspensión de las vacaciones estudiantiles, el aumento de la jornada escolar para recuperar las clases perdidas y la modificación del calendario académico. Dijo que son falsos y que los estudiantes gozarán desde este viernes de sus vacaciones completas. Quien establece el calendario académico para todas las entidades territoriales, las Secretarías de Educación presentan una propuesta y lo avala el Ministerio de Educación Nacional. En este momento no ha salido ninguna modificación al calendario académico, es decir, que los estudiantes salen a vacaciones este viernes. Este viernes van a salir los muchachos, aquí en el caso del departamento de Arauca, porque en otras regiones del país salen la otra semana, pero este viernes, hasta tanto no se produzca una modificación al calendario académico, los niños y jóvenes del país y del departamento de Arauca salen a vacaciones este 9 de junio, que es lo que contempla el cronograma estipulado por la Secretaría de Educación Departamental y aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. En el tema de la recuperación de clases, para allá iba. Eso hace parte de la locución presidencial. Nosotros siempre, escúcheme, padres de familia, en todas las huelgas que hemos realizado,
Siempre el último punto que se negocia y se concerta es cómo vamos a hacer para compensar las actividades académicas dejadas de desarrollar con los estudiantes. Siempre lo hemos hecho en todos los paros. Es decir, que esta circular 37 fue innecesaria y amedrantadora para los maestros. Los educadores se mantendrán en cese de actividades hasta tanto no se llegue a un acuerdo, aun cuando los estudiantes salgan a vacaciones. El paro continúa. Por unanimidad, el Comité Ejecutivo de FECODE y los 74 presidentes de las filiales adscritas a FECODE, entre ellos a CEDAR, dimos nuestro voto a favor de continuar la protesta. Y no solo continuarla, mantenerla y fortalecerla. Estamos llamando, estamos convocando y nuestro objetivo es hacer un frente amplio en defensa y la salvación de la educación, de la salud y de los recursos para las entidades territoriales. Ese es nuestro objetivo. Vamos a seguir, el paro se mantiene. Esa directiva ministerial y la locución presidencial no nos va a amedrantar. A todos los padres de familia los invitamos para que nos respalden, para que nos acompañen, para que en cada actividad que hagamos digan, aquí estamos, ustedes están peleando también por nosotros. A ustedes, señores diputados, señores concejales, a ustedes padres de familia y estudiantes, los invitamos a las organizaciones sociales, populares, comunales, todo el mundo cabe aquí, porque estamos peleando, es un mejor futuro para los colombianos. Eso es lo que nos hemos echado encima de nuestros lomos los maestros. La gran responsabilidad y compromiso social nos lleva a hacer eso. Estamos ejerciendo una pelea, confrontando la política mezquina y desobligante de este gobierno nacional. Varios ministros se desplazarían a esta región para desarrollar sesión de la Comisión Segunda del Senado. Se abordan varios temas de relevancia para la región. En la Asamblea Departamental se llevará a cabo en los próximos días la visita de la Comisión Segunda del Senado, que sesionará en la capital araucana. Así se dio a conocer luego de una proposición del senador José David Name Cardoso, quien fue aprobada por la Comisión Segunda. Esta es la misiva. El tema sobre la mesa tiene que ver con un debate de control político que se realizará en Arauca para averiguar cómo viene desarrollándose en esta zona de frontera el tema económico y buscar una alternativa que fortalezca la economía, debido a que la difícil situación del vecino país por esta zona de frontera ha golpeado fuertemente las divisas y se busca tomar medidas que favorezcan a los araucanos. El objeto de la Comisión Segunda es que se logre contar con la presencia de varios ministros en este ejercicio que permita resultados inmediatos en las conclusiones que se toman sobre el apoyo o medidas a favor de la economía de Arauca. Según esta misiva, harán parte de esta sesión la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Pineda, el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, David Luna, la ministra de Educación, Janet Gina, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. La proposición presentada por Name fue aprobada por la comisión. Dice que el debate se desarrollará en los próximos días, referente al segundo semestre de periodos ordinarios que se desarrolla en la Asamblea Departamental. Saludamos a los espectadores que nos ven a través de cncarauca.com. Allí encuentran esta y todas las emisiones de CNC Noticias. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Universidad Cooperativa de Colombia entregó importante balance sobre las prácticas académicas en psicología que se han implementado en varios sectores de la sociedad. Nuevas ofertas educativas abre Instituto Confiar. Convocatorias están abiertas para afiliados y no afiliados. En las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles de 8:00 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8:00 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero.
Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Boutique Majo Shoes. Calidad, variedad, buen gusto. Marcas exclusivas Ella e Ibis. Jeans, vestidos, blusas, zapatos y accesorios según tu estilo. Carrera 18, número 22, esquina. Boutique Majo Shoes. Majo Shoes. Las madres de hoy prefieren lucir sus regalos. Son madres modernas, actuales. Por eso prefieren a Boutique Tendencias. En mayo, aprovecha la promo en prendas seleccionadas. Pagas una y de la segunda, cancelas solo el 50%. Pregunta por las marcas LS Espíritu, Coulter y Moi. Lo que mamá merece está en Boutique Tendencias, calle 23-2027. ¡Feliz Tendencias, mamá! Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Ciudadela Confiar, un complejo habitacional para disfrutar en familia. Apartamentos de tres alcobas, sala comedor, baño y patio de ropas. Visita nuestra sala de ventas en la sede administrativa de la Caja e infórmate del subsidio que el programa ofrece para las familias o hogares unifamiliares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. O si estás interesado en adquirir un apartamento en la modalidad de compra directa, ¿qué esperas? Es tu oportunidad. Construye Consorcio Construir Arauca. Proyecto Ciudadela Confiar. Espera por ti. Confiar. Vigilada Supersubsidio. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Y la Universidad Cooperativa de Colombia entregó importante balance sobre las prácticas académicas en psicología que se implementaron en varios sectores de la sociedad. Durante el primer semestre del 2017, el programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, logró impactar a más de 5.000 personas de los diferentes grupos poblacionales a través de intervenciones de psicología educativa, comunitaria, clínica y organizacional. El trabajo nos permitió abordar a más de 5.000 personas o grupos vulnerables del municipio, destacando la importancia de abordar o llegar a niños, niñas y adolescentes. Estamos convencidos de que si fortalecemos la niñez, la infancia y la adolescencia, podríamos generar gran transformación social en nuestro municipio. De acuerdo con Claudia Vargas Sepúlveda, coordinadora del programa de psicología, se llegó a la comunidad con herramientas que brinda un importante aporte al desarrollo socioeconómico de la región, fortaleciendo desde la familia hasta la vida laboral. El proceso académico nos permitió intervenir en diferentes temáticas como fue el fortalecimiento del autoconcepto positivo en mujeres recluidas en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Arauca, el fortalecimiento de pautas de crianza en familias sobrevivientes del conflicto armado. Se apoyaron actividades desde las prácticas educativas en instituciones educativas tanto públicas como privadas, fortaleciendo lo que tiene que ver con hábitos y técnicas de estudio
desde el área clínica tenemos un aliado importante para nosotros, como es nuestro consultorio psicológico, que abrió las puertas a la comunidad araucana en ese calendario y que también permitió brindar los servicios a la población en general. Desde el área organizacional fortalecimos los procesos del talento humano en las empresas del municipio de Arauca, como en el AR, en SERPA, en MAR, la Alcaldía Municipal de Arauca, y también destacamos nuestra vinculación activa con las empresas del sector de la economía solidaria como Cotrastame y Azotrasmar. Se resalta el desarrollo del programa de intervención en empresas del sector de la economía solidaria en prevención de riesgos psicosociales en el personal administrativo y el fortalecimiento del clima laboral, por lo que el balance es altamente positivo con miras a nuevas proyecciones. El balance del calendario 1710 que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia Arauca desde el programa de psicología es un balance muy positivo. Nos permitió vincular 113 estudiantes en las diferentes instituciones con las cuales hemos establecido convenios entre del sector público, del sector privado y de la economía solidaria. Nuevas ofertas educativas abre Instituto Confiar. Convocatorias están abiertas para este periodo vacacional que se acerca. Así vamos en Confiar. Una amplia oferta educativa integrada por seminarios de 8 y 16 horas de formación estará desarrollando en los próximos días el Instituto Confiar en la capital araucana, como apoyo al fortalecimiento y crecimiento personal y profesional de los trabajadores y familias. Pensando en los trabajadores afiliados a nuestra corporación, el Instituto Confiar ha programado una gama de seminarios para los diferentes profesionales y el talento humano de nuestras empresas afiliadas. Arrancamos este 15 de junio con el seminario del manejo del conflicto laboral. La invitación para los jefes de talento humano, para los gerentes, para todos los trabajadores del municipio de Arauca a que participen en este gran evento. Seguidamente trabajaremos el sistema de gestión documental, lo que está actualmente en innovación para el sistema de archivo. Y cerramos con los profesionales de la parte de la salud, humanización en servicios de salud para el 30 de junio y 1 de julio en el municipio de Arauca. Los seminarios que hacen parte del segundo ciclo fueron programados teniendo en cuenta los estudios de mercado que se adelantan en las diferentes empresas, a fin de brindar alternativa de capacitación acordes a las necesidades de la población, procesos que estarán orientados por profesionales idóneos en cada uno de los temas. Las tarifas son subsidiadas para nuestros trabajadores afiliados en las categorías A, B y C, partiendo desde 66 mil pesos hasta 110 mil con categoría C para seminarios de 8 horas. Para los de 16 horas, pues tienen una tarifa superior, pero es subsidiada a nuestros afiliados. Adicional a esto, hacemos la invitación a las personas no afiliadas porque también pueden acceder a este servicio. Para estos seminarios contaremos con profesionales idóneos en cada una de las áreas, profesionales de la ciudad de Arauca y fuera de la ciudad de Arauca, dependiendo del tema que se desarrolle. Mientras que para la temporada vacacional de los niños del 20 al 30 de junio, se realizará el programa En Vacaciones Aprendemos Jugando. Hemos programado el programa de En Vacaciones Aprendamos Jugando, pues que ya tiene una trayectoria a la población infantil afiliada y comunidad en general del departamento de Arauca, porque no solamente en el municipio, sino también tenemos cobertura en Arauquita, Saravena, Tame, efectivamente, en el periodo vacacional de esta población, donde los niños se divierten de una manera lúdico-pedagógica en horario de 2 a 5 de la tarde, 5 y 45, haciéndolo extensivo y dando la oportunidad a los padres que tengan los niños involucrados en el programa. Así vamos en Confiar. Con esta información llegamos al final de CNS Noticias. Gracias a su preferencia nos hemos consolidado como el noticiero número uno en todo el departamento de Arauca. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.